Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio para ver si entendemos qué significa el coeficiente de variación. Vale, una pregunta típica también de examen. Dice, analiza la dispersión de los dos siguientes grupos. Nos dan un grupo A, ¿sí?, con una desviación típica de 1,4, ¿eh?, y una media de 7. Entonces nosotros vamos a calcular el coeficiente de variación, que es la desviación típica partido la media aritmética. Entonces sería 1,4 partido entre 7. ¿Y eso cuánto nos da? A ver, que lo tengo yo hecho por aquí, 0,2. Bien, y ahora vamos a hacer también el coeficiente de variación del grupo B. Este sería el grupo A, y este coeficiente de variación del grupo B. También la desviación típica partido la media aritmética. Entonces sería 2,5 partido entre 26, y esto nos da 0,09. Bien, entonces aquí tenemos que decir que el de arriba, el grupo A, tiene mayor dispersión. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es mayor. Esto es un clásico, lo he visto, y siempre decimos, uy, aquí esto, claro, porque a la desviación típica es una media de dispersión y esta es más grande que esta. Entonces podemos pensar que la que tiene mayor dispersión es el grupo B. Eso es falso, lo que tenemos que hacer para saber cuál tiene mayor dispersión respecto a la media aritmética, bueno, mayor dispersión en definitiva, es hacer el coeficiente de variación. Bien, ¿lo entendéis? Y esto siempre, tenerlo claro porque se hace así. Bien, después también ahí en forma teórica nos dice lo siguiente, dice que si el coeficiente de variación es igual a cero, ¿sí?, la representatividad de la media es máxima. Luego, en este caso de aquí, está cerca de la representatividad máxima, ¿sí? Luego, la representatividad, esto sería 0,20, os dais cuenta, ¿no? Sí, del grupo B es también mayor, es lo contrario, representatividad y dispersión, que la del grupo A. Sí, lo entendéis. Y también, en teoría, nos dicen que si el coeficiente de variación es mayor de 0,5, sí, habrá una baja representatividad de la media. Está ahí todos los apuntes, pero bueno, como es interesante, lo explico también en el vídeo. Entonces, en este caso, ninguno de los dos grupos tendrá una baja representatividad de la media. Bien, ¿lo habéis entendido? No es, esto es fácil, pero es muy teórico, entonces por eso he querido hacer el vídeo, y es importante, muy, bastante importante en estadística y en vuestros exámenes también. Así que, venga, apuntarlo, memorizarlo y vamos para adelante. Nos vemos.